Oigo. Sí, está bueno, Saqueo. Sí, ¿quién habla por ahí? Oye, Naite, saludos, hermano, ¿cómo tú estás? Ay, hermano, ¿qué hay, qué hay? Oye, ayer intentaron envenenarme. Yo estoy en el combinado del este, en el cuarto piso del 3. ¿Cómo fue? Ayer el jefe de grupo, llamado José, conjuntamente con uno que le dicen a Lai, intentó envenenarme. Yo recibo agua fría por la metástasis gástrica que tengo, de 3 a 4 veces al día. Y en la tarde de ayer, el preso que me trae el agua, el guardia en la escalera, le quita el pomo y el papel, y se aparece media hora después con el mismo pomo, pero con una sustancia que la tengo aquí. ¿Que no era agua? ¿Eh? Dime. ¿Qué cosa era? No sabes. No, parece que es yodo. Al parecer, así, dice que es yodo. Pero yo soy alérgico al yodo. Cuando me pusieron el estén, yo soy alérgico, no. Hago reacciones a veces yo. Aparte, bueno, el agua no es para beber, no es para comer. El pomo, los líquidos los tengo aquí. Qué barbaridad. Qué cosa mala. Y es que tú no tienes acceso directamente a buscar el agua. No, yo mando a buscar el agua con un preso que trabaja ahí en la... Eso está autorizado por la doctora y el jefe de la unidad, que es el mayor Lichín. Pero tú mismo no tienes acceso a buscarte el agua. No tengo acceso al agua. Está duro eso. No. Pero el pomo, él se lo quita al preso, este hombre que le dicen José, jefe de grupo. Y entonces él le quita el pomo y a la media hora aparece con el pomo frío y el líquido es el pomo rojo. Ajá. Cuando yo protesto, vi un político que está en guardia, dice, no, mañana vemos eso, no, mira, por ahí. Entonces no le di el pomo, dice, no, bótalo, yo no lo voy a votar. ¿Cómo está conmigo aquí? Y se lo digo a los hermanos. Qué barbaridad. Ya hace un mes, ese mismo jefe de grupo me posó atrás y me empujó por el cuarto piso. Menos mal que no. ¿Te empujó? ¿Escalera abajo? Sí, escalera abajo, del cuarto piso del 3. Eso es el mes pasado, lo que se le dieron vacaciones y ahora fue que entró hace unos días. ¿Cómo se llama el José? José. ¿José qué? No, jefe de grupo José, un mulato flaco él. ¿Pero no te sabes los apellidos? No sé los apellidos. Está bien. Okay. Es saliente de Guadalajara, él está todavía allí. Está bien, así mismo yo lo voy a subir para internet, no te preocupes. ¿Oye? Edificio 3, cuarto piso. Ya, dime tu nombre, tus dos apellidos para que todo el mundo sepa. Ramón Naite, pa. Ajá. Está bien, mano, está bien. Sancionado 2 años, nada más de prisa. Yo estaba con Hugo allá en Valle Grande. Sí. Lo que me pasaron, dijeron, recoge las cosas, le da para el hospital. Y lo que me metieron en el edificio 3. Qué barbaridad. Saqueo. Sí, ¿quién habla por ahí? Oye, Naite por aquí. Bien, hermano, ¿qué hay? Bien, después de la denuncia me pasaron, me recogieron, me pasaron para el edificio 1. Estoy en el tercer piso del 1. Es el Máximo Rivola ahora, ¿no? Ajá. Después de la denuncia, de haber hablado con usted. Qué barbaridad. No, tienen un miedo a esa gente que se caiga. Tengo un medicamento y sigo sangrando y todo. Tienen un miedo que se mueren esa gente. Más que miedo. Más que miedo tiene. Pero igual, abajo fascismo, todo lo de la dictadura. Qué barbaridad. ¿Y la atención médica? ¿No te están dando atención médica? Nada, ninguna atención médica ni nada. No tengo ninguna atención médica. A mí no me dan. Qué barbaridad. Qué cosa más. Y entonces te pasaron ahora para el 1. Terminando de hablar con usted, me pasaron para el 1. Me recogieron, no, recoge las cosas, nada. Yo pensé, bueno, para el 1 ahí, tercer piso estoy. Qué barbaridad. Para adelante vamos. Qué barbaridad. ¿Está bien? Sí, mano, sí. Ok, bien, un abrazo. Dale, mano, un abrazo.